Fue como agua, como nada. Yo espero que hayan cumplido todas sus metas y que hayan alcanzado todo aquello que soñaron. Y si no les dio tiempo hasta este viernes, no se preocupen. Nos falta otra semanota y luego otra y otra. Pero, ¿saben qué? Sí hay que apurarse. Amigos, gracias. Buenos días. Buenos días, felices. Buenos días, Pati. Buenos días. Martín. Hoy queremos. ¿Quién cumple años? Hoy cumplen años. Vamos a ver. Celestino. Un aplauso muy fuerte. Bravo, para Celestino. ¡Celestino! Eclesio, Juliana, Pantaleón, Joaquín, Raimundo y Modesto. Muchas felicidades. Wow, a todos. Felicidades. Pásenla bonito. Y aprovechando a los cumpleañeros, yo quiero lanzar una invitación para que todo el cumpleañero que nos avise con tiempo en las redes, ¿cómo ven? Pues bien, que nos avise, que claro, se venga para acá. Claro. Aquí le vamos a tener su pastelito, pero previo aviso, con una semana de anticipación para que tengamos acá el pastelito y pues nos lo vamos a traer a festejar acá al programa y va a ser nuestro invitado especial de el viernes siguiente, claro que sí. Pues amigos, hoy se celebran muchísimas cosas, hoy es un día espectacular con las efemérides, hoy hay eclipse lunar. Sí. Samara. Hoy hay eclipse lunar, hay que estarse protegidos, las embarazadas ya saben esto de las ideas. No, que, la cinta roja, por cinta favor. Roja, por sí, favor, sí, no sí, se sí, les vaya no a salir el chamaco. Así ajá, es. Bueno, y bueno, en las efemérides está el día del dormilón en Finlandia, el día del silbido también. El dormilón en Finlandia, vámonos para allá, Martín. Claro que sí. No digo para dormir otro poquito. Otro porque poquito, ¿no? Eso de acá. Nos hace falta. Y bueno, hablando del eclipse lunar, es el más largo del siglo XXI. Y será visible desde casi todo el lugar del planeta y ocurrirá también la oposición de Marte, lo que ocurre cada 15 o 17 años y a simple vista será. ¿Sabes o sea, todo qué? Lo podremos ver. Y además, todos los que son afectados por la luna, porque como yo, a mí sí me afecta mucho esto de los eclipses y toda la situación. Sí. Hay que protegernos, bueno, los fengshuistas lo saben, y si no tienen el dato por ahí, bueno, pónganse un taponcito en el ombligo, que siempre es el que jala malas energías y todo. La mala vibra. La mala vibra, y Jereza no lo sabe muy bien, ya después hablaremos un poquito de eso. Pero sí, hay que protegerse, un hilito rojo, una pulserita roja, miren, yo ya la traigo. Nosotros. Protegido, acá porque vamos a ganar la mala vibra. Sí. Pero bueno, sí es cierto, es un día muy importante por este evento. Es un evento mundial y yo así creo que no se va a poder ver en todos lados, creo. Nos comentan de que sí se, se va a poder ver en todo el mundo. Bueno, pues hay que estar pendientes para ver a qué hora, para treparnos mínimo a la azotea y poder ver desde dónde, ¿no? ¿Qué más se celebra? Nada más, eso es todo lo que tenemos de efemérides. Wow, pues bueno, grandioso. Chicos, pues no, pues es que aparte de todo, les decimos a nuestros amigos que nos están viendo que pueden conectarse inmediatamente a Acrópolis Multimedios por la plataforma de Facebook y desde ahí seguirnos y estar opinando, mandando saludos que al novio, que a la novia, que al exmarido, si quieren la maldición, y a la exesposa igual. Todo. Llegó el esposo, oye, ¿dónde estás? Y por este medio lo rastreamos, ustedes no se preocupen. Voy a mandar saludos porque ya hubo muchos reclamos que en el programa pasado pues no tuvimos tiempo de hacerlo. Perdón, pedimos unas disculpas, pero escuchen bien. Con muchísimo cariño a Raúl Filippi hasta Chile. Gracias, querido amigo, porque nos has estado siguiendo desde la hermana República, ¿verdad? Así le vamos a decir, porque así con cariño de Chile. Y también a Enrique Rodríguez desde Veracruz, el puerto de Veracruz, mi amigo trabajando en Pemex. También a José Raúl Aliste,
hasta Los Ángeles, California, a Rosa Maribel Ortiz Báez, que nos sigue mucho, Abril, hasta Oaxaca, nuestra querida amiga nos sigue en Oaxaca. Entonces, bueno, a todos aquellos que nos siguen por la plataforma de Facebook, bueno, pues aquí estamos y esto da inicio así. Comenzamos. ¿Con? ¡Horóscopos! ¡Ay, no! Pero es ¿qué que nos vean, depara el destino no, este no, es día. Que estos se quedan congelados nada más de saber que vienen. Los horóscopos. Marco Tulio con los horóscopos. Vamos a ver qué nos dicen los astros. Gracias. Hoy toca, estos son tus horóscopos, empezamos con Aries. Recuerda que Marte está en Acuario, es hora de liberarte de ciertas emociones, liberarte de ciertas personas y liberarte de ciertos patrones. Tauro, es un momento bastante beneficioso en tu economía, esto persiste debido al eclipse reciente, es muy probable que durante 6 meses tengas fuertes procesos de crecimiento siempre y cuando haya dedicación y un proceso de limpieza, que significa también dejar de lado cosas tóxicas. Géminis, Mercurio se encuentra en una posición bastante importante, se encuentra en Leo, es tu regente, por lo tanto es hora de brillar. Significa que debes darte valor o sencillamente atreverte a demostrar de lo que eres capaz, de lo que sabes y de lo que puedes lograr. En cuanto a Cáncer, el eclipse te afecta, pero te afecta especialmente en relación a tus procesos emocionales y todo aquello que en el pasado no has resuelto, que significa el hecho de que todo lo que te ha sucedido tienes que dejarlo también suceder, pasar, tienes que dejarlo en el pasado, tienes que dejarlo ir. En otras palabras, es un momento adecuado para que te entrenes a estar en el presente. Leo, el acontecimiento reciente del eclipse te afecta como casi todos, involucrando un proceso muy relevante en cuanto a un entendimiento más claro en torno a pareja, cliente, asociado, firmas, contratos, pactos y todo aquello vinculado a justicia y reciprocidad. Es decir, como en ningún otro momento de tu vida, es hora de darte cuenta de aquello que no has dado. En cuanto a Virgo, otro signo que tiene una fuerte influencia por parte de Mercurio, tienes una fuerte predisposición a estar inmiscuido en placeres, a estar inmiscuido en beneficios, a verte rebosante. Es un momento de gran oportunidad para sencillamente pasar a un nuevo nivel. Libra, bueno, Venus en tu signo, el signo anterior, el signo atrás, que es prácticamente Virgo, no te beneficia del todo porque sencillamente te pone a trabajar. Te saca de tu zona de confort, pero te pone a ser más efectivo. Entonces, es muy probable que estés dispuesto o disponible a ayudar a las personas. En cuanto a Escorpio, Marte se encuentra en una posición tan relevante actualmente debido a los eclipses que es muy posible que tu vida tenga un giro radical, que tenga un giro significativo. Muy posiblemente involucra cambiar de casa, cambiar de oficina, cambiar de trabajo, cambiar de profesión, cambiar de pareja. Todos estos cambios pueden ser completamente radicales, pero altamente necesarios. Sagitario, Júpiter se encuentra en Escorpio, eso ya lo venimos mencionando desde hace varias cápsulas, y hoy toca decir que es definitivamente un momento de introspección. Estos procesos de eclipse te llevan a entender cosas que tal vez a los demás intentas decir, pero lo más importante es que lo entiendas contigo mismo. Capricornio, Saturno se encuentra en sus jugos, se encuentra en tu mapa de vida como uno de los 3 años que abarca 18, 19 y 20, como los 3 años más definitivos de tu vida o uno de los más importantes de tu vida, lo que involucra definitivamente tomar el poder, empoderarte pues y sencillamente ser capaz de lograr lo que deseas. En cuanto a Acuario, el eclipse se dio en tu signo. Eso significa que estás entendiendo mejor qué es lo que pasa en tu mente, en tus emociones, en tu personalidad, en tu familia, en tus ámbitos laborales, profesionales. Es muy probable que haya una serie de acomodos un tanto radicales, depende de cómo veas las cosas. En cuanto a Piscis, y el último, pero no el olvidado, es muy importante decir que hay trígonos de tierra. Eso significa que el eclipse de precisamente hace incluso
hace muy poco tiempo, de este viernes 27 en adelante, tendrá efectos significativos en todo lo que significa el rubro laboral, profesional y económico. Mi nombre es Marco Tulio Texum, pueden encontrarme en Twitter, Instagram y YouTube. Hoy tocan tus horóscopos, así es que nos vemos en una próxima emisión. Amigos, ¿cómo ven? No, pues yo les dije, la luna afecta no solamente a los cancerianos como yo, sino a todos los signos, entonces sí hay que ponernos buzos caperuzos y hay que ponernos por ahí el hilito rojo, como decían las abuelitas, y créanme que da resultado, Martín. Claro. Tú y yo somos de esa época, o sea, claro. apenas ayer. Pero nos encontramos felices porque, ¿qué creen? Pues nada, que el reto, las chicas que se inscribieron al reto, pues les está yendo fabuloso. Abril, Cristina, nuestra nutrióloga, Martín, nuestro psicólogo. Estamos felices por los resultados. ¿Qué pasó? ¿Cómo van? Bueno, buenos días a todos. Buenos días, Pati. Buenos días aquí a todos los que nos están viendo. Pues felices. Las chicas están bien aplicadas, andan todas adoloridas, pero felices, muy motivadas, porque eso es un cambio de vida para ellas. Y felices por ganarse ese cambio de imagen. Muy bien, fíjate que vi por ahí justamente en la página de Acrópolis que aún alguien te preguntaba, algunas chicas te estaban preguntando. A mí lo que se me ocurría en ese momento era decirles, bueno, que tú nos hicieras favor de decirles, tú que llevas todo esto, que bueno, en esta oportunidad ya no hay espacio porque ya se cerró y no se vale que unas entren primero y otras después. Entonces vamos a abrir posteriormente otro ciclo del reto y ahí es donde van a poder entrar. Pero a ver, nutrióloga, ¿cómo las ves? ¿Ya agarraron la onda con el cambio alimenticio o no? Buenos días a todos. Buenos días. Bueno, el proceso de la alimentación está apenas empezamos, la verdad. Las chicas las veo muy motivadas. Ellas quieren realmente hacer la dieta, las siento comprometidas. Muy bien. Y eso es la base principal, es lo importante, es lo más importante, porque no van obligadas, ellas van con la conciencia, claro, claro, de que van a hacer no solamente un cambio de hábitos, sino van a hacer muchos. Para empezar, pues el alimenticio, las están el pesando semanal, sí, las están midiendo, sí, pesando. Exacto, el proceso es las peso cada semana, porque bueno, así es más. Ahí están en pantalla, sí, es cierto. Muy bien. Son una de las que ya todas ellas tuve el placer de conocerlas, de platicar con ellas. Oye, me las vas a dejar 90, 60, 90. eso esperamos. Pero todas ellas las siento muy comprometidas, sí, muy sí, animadas. Sí, sí. Realmente quieren el cambio. Claro. No, a veces es necesario la motivación, ¿no? Por ejemplo, el cambio de imagen, etcétera. El premio, vamos a decirlo así. Pero, pues, a todas las siento con la confianza de que aunque no lo ganen, ¿sí? Claro. Ellas, de todas formas, ya son ganadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque perfecto, van a bajar. Así es. De peso, van a cambiar. Ellas tienen la confianza de que sí lo van a lograr. Entonces, ¿cómo ves, psicólogo? Sí, yo creo que lo importante es que ya te hablamos de la automotivación, ya lo tienen compromiso. Sí. Ahora viene la motivación, que son familiares, amigos y toda esta gente que la quieren, pero más que nada, ¿para qué? Para que cambien, tengan un estilo de vida diferente. Pues Abril, vamos a estar la próxima semana, que nos traigas nuevas imágenes fotográficas para ir viendo cómo justamente va dándose este cambio. Yo te agradezco muchísimo porque he recibido puros buenos comentarios acerca de cómo las llevas, de cómo las tratas. Eso es muy importante, que nuestro entrenador físico, que aquel que nos va a aplicar las rutinas, esté consciente de nuestras limitaciones cuando tenemos exceso de peso, ¿no? Hay unos 2 kilitos, 3, 10, los que sean, pero sí. Y esta comunicación que debe de haber tanto con el psicólogo, tanto con la nutrióloga, tanto como el entrenador físico, bueno, pues es todo para lograr un éxito. Y bueno, pues nos vamos ahora con la rutina que ya tienes puesta. Y sí, bueno, para que en casa, los que no les dio tiempo a anotarse acá, bueno, pues lo hagan desde casa. Nos vamos. Ah, voy a echarle los tambores, esa negra se amaña.
en negro José. Es muy feliz cantoneando, dichoso es, amigo negro José. Perdóname si te digo negro José. Hola, bueno, regresamos y les damos nuestra línea en vivo, por favor, para que nos llamen, se comuniquen con nosotros, nos digan si cumplen años, les celebremos, estemos en contacto más directo, nos digan qué les parece las secciones, qué quisieran ver. La línea es 813-8175. Pero tienen que anotarse con una semana de anticipación para que nos dé tiempo organizarles aquí la pachanga, el pastelito y ustedes mandarles algo. Sí, bueno. Sí. Mira, los vamos a mandar con Abril, Pati, que ya me dieron ganas de ponerme a bailar. No, pues a mí también, pero nada más de verla me cansé en el segundo preciso. Tú sabes que eso va a ser como que imposible seguir los pasos a la maestra, pero no, lo intentaremos. No, 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 sí. Dos de elefante y uno de hipopótamo. Mínimo, sí, mínimo, ¿verdad? Tú y yo ahí atrás. Para pronto, maestra, sí. Maestra, anótenos, por favor. Sí, por favor. Pero ya bueno. Sabe que nosotros, mire, no tenemos estilo, pero tenemos ganas, así, maestra. Eso sí. Eso es lo más importante que nos puede dar. Sí, ganas es lo de menos. Y nos vamos a llevar unos cuantos de aquí, del sí, staff. De los sí, camarógrafos. De los chicuelos que están, sí, pero sí, bien sí, fuertes, altos y musculosos. Sí, sobre todo. Así. Y se los vamos a dar, chicas, también vamos a hacer una rifa de ellos que sí. Buscan novia y todos sí, son sí, tan sí. Guapos y atractivos. Y ahorita hablan las esposas. Sí. Anda. No, óiganme, no. Pero es que no saben quiénes son. El camarógrafo de la 1 está casado. Ajá. El de la 2, peor. O sea, ya nos metimos en complicaciones, Pati. Mejor vamos a hablar de algo más relevante en la vida, más espectacular. Vamos a hablar este día de el balalash, de las técnicas de balalash. Sí. Antes pues eran las técnicas que eran de técnicas de puntas californianas, se llamaron mucho tiempo, puntas de sol, sí, puntas ombre, sí, mechas californianas le llamaban también, empezaron con este nombre, sí, ahora se llaman balalash. ¿Qué significa? Que balalash es un degradado en francés. ¿Sí? Ahora, tenemos varias técnicas que ya no son las técnicas. Bueno, muchas veces me llegaron personas a la sala con que iban como, les decían chocoflanes, ¿sí? O sea, mitad bien, por acá, mitad por acá, allá, exactamente. Bien dividido los tonos de cabello, el chocoflan. Eso me da mucha risa cuando me los enseñaban. Yo nada que ver. Entonces, tenemos el antes, ese es un antes de la persona. Le cortamos el cabello, si es un cabello castaño, completamente oscuro. Qué hermoso, ¿eh? Sí, entonces esos son los resultados finales de las puntas de balalash, donde se queda el tono natural del cabello, se congrega el calor, ese es el antes de las imágenes anteriores, sí, ese es el después, bueno, estamos aquí como que arrevesados en estos, ¿verdad? No, sí, el chicos, antes y el después, no entiendo cómo está esto, no te pero preocupes bueno. Porque sí se ve cuál sí, es el antes y ese el es el antes, ajá. Sí. Entonces, se deja muchas veces el tono natural del cabello, ya no se altera, para que ya no te estés matizando el cabello mes con mes, no te obligo a que vayas a la sala mes con mes y traes algo de mucho color. ¿Sí? Les ponemos los tonos, mira, ese oye, es no se maltrata ni nada. Para obviamente. Nada. Para nada, tenemos cabellos demasiado sanos, los protegemos con productos profesionales, ¿sí? Que te protegen la fibra capilar del esa cabello. Esa es la gran diferencia, Edgar, perdón, de cuando te lo haces en casa y que quieres sí. Experimentar y dices, ay, pero si el estilista batió este color con este otro y quedó divino,
hay una gran diferencia. Por supuesto. Porque tú preparas el cabello antes de meterle el químico, el producto. Nosotros preparamos, ¿no? Sí, exactamente. Y aparte de todo, es muy difícil. Tú, por ejemplo, que te quieres hacer unas puntas como esas y que vayas al súper, que compres el decolorante, que te lo pongas, lo apliques y que entonces te queden las decoloraciones, hombre, pues, cobrizas, ¿sí? Quemado, quemado, que no sabes cómo neutralizar el tono. Entonces, eso es muy importante, el saber. Nosotros por eso estudiamos, ¿sí? La carrera del estilista, no crean que es el que sale de la estética, de la academia y que ya no se dedica a nada más. Claro, claro. Nos superamos día a día, estudiamos, tomamos cursos internacionales, nacionales también, ¿sí? Y nos educamos. Entonces, es una carrera de mucha educación que tenemos que estar al día como todas las profesiones del mundo. Claro, ¿sí? Claro que sí. Oye, Edgar, ¿y qué tan caro es o qué tan caro no depende es? Depende mucho el largo del cabello y el tanto del cabello, ¿sí? Eso sí es muy importante y también depende mucho qué tan procesado esté tu cabello, es lo que podemos hacer, porque tampoco, si sí, tú me sí. llega un cabello demasiado sobreprocesado, ¿qué es un cabello sobreprocesado? Cuando está elástico, chicloso, ¿sí? No podemos hacer nada, de verdad no somos magos tampoco. Entonces tenemos que preparar, tenemos que acondicionar el cabello con tratamientos, con productos muchísimo antes para que reciba este Oye, proceso químico. Entonces este estilo se va a seguir llevando. Esta técnica porque, está bueno, de moda. Ya no sabemos si seguimos así las que traemos ese estilo o no lo cambiamos o qué o cómo. Va a seguir todavía y podemos ir contigo para simplemente claro que, sí. que quede perfecto el cabello, cuidado con tratamiento. Con mucho gusto. ¿Cuál es el teléfono? Mira, estamos en Plaza Ánimas, local 11, en el teléfono es 812-6987 y en nuestra sucursal de Ignacio de la Llave, esquina con calle Miguel Alemán, los teléfonos son 812-3412 y 841-3740 a sus órdenes. Entonces, las personas que quieran de verdad hablarnos. Me encuentran por Facebook. Me encuentran por Facebook, me encuentran por Instagram, como Edgar Rodríguez. Sí, entonces ahí estoy, siempre contesto todos los mensajes, siempre estamos a la disposición de las personas, entonces no crean que si piden conmigo no los voy a atender, al contrario, con mucho gusto las atendemos. Es más, me ha pasado que en algún momento que he estado contigo en tu sala y llega gente simplemente a preguntar, oye Edgar, me quiero hacer esto, y sí eres muy contundente y realista, ¿sabes qué? Revisas el cabello, le dices, ¿sabes qué? No te lo aconsejo, o ¿sabes qué? Mejor te sugiero esto. Y claro. Llegábamos a lo mejor por un simple tinte y nos vamos felices porque no fue el tinte, sino que fue el corte, fue un nuevo look, una transformación. Sí. ¿Qué tanto es adecuado y cada cuánto debemos de cambiar el estilo? Mira, yo creo que debes de cambiar tu estilo 2 veces al año, ¿sí? Otoño, invierno, primavera, verano. Así, si eres una persona demasiado fashion, entonces debes de cambiarlo cada 2 veces al año la temporada. Ah, perfecto. ¿Sí? Y no importa, estos cambios pueden ser, vamos, totalmente los radicales. Podemos hacer contrarios, de rojo a platinado. No, wow, hay ningún problema por eso. Oye, pues me encanta, Edgar, siempre estar contigo. Un placer, me Pati. Da mucho gusto. Y hay que prepararnos con el pastelito para los cumpleañeros que seguramente ya se están ahí anotando. Claro que sí. Es que vamos a buscarlos. Chao, amigos. Continuamos con la sección de deportes. Vamos con Edgar Landa. No es cierto, mira, Pati, estás enamorada. No, ya quiero llamar a César Corzas, pero no es cierto. No. Vamos con Edgar Landa, por favor. Y con 2 amigas invitadas, les va a encantar la entrevista. Hola, excelente día, bienvenidos a la sección de empresarios, negocios y emprendedores. Hoy tenemos el gusto porque hoy toca detener a una gran mujer, una emprendedora. Yo sé que en oratoria, muchos lugares, maestra, muchas felicidades. Una trayectoria de 34 años de servicio, ahora jubilada y toda una empresaria. Maestra, bienvenida, mucho gusto en tenerla aquí. Muchísimas gracias, Edgar, muchísimas gracias. Maestra, y me surge esa pregunta, de repente el ver, cuando dicen la palabra jubilación, lo manejan como retiro, descanso, no sé, dejar ciertos compromisos, un cambio de vida. ¿Qué es lo que la lleva a usted a poder querer emprender? Bueno, Edgar, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Nada más 34 años en la docencia. Se dice fácil, pero realmente no es tan fácil 34 años. Y como dice un eslogan, renovarse o morir. Y como yo no quería morirme, bueno, pues lo que hice fue renovarme. Genial, maestra. Y debido a esto que está innovando, que está emprendiendo, ¿qué satisfacción le ha dejado ser una mujer emprendedora? Edgar, te quiero decir que el hecho de permitirme
la oportunidad de incursionar emprendiendo. Ha sido, yo creo que algo genial que sucedió en mi vida. Ok, maestra, he escuchado cómo ha impactado en mucha gente de todas las edades. He visto que desde niños, jóvenes, adultos, adultos mayores, están tomando decisiones de emprender, nada más por seguir su ejemplo, maestra. ¿Qué les pudiera recomendar o platíquenos un poquito de qué es lo que está haciendo ahora? Pues sí, déjame te platico un poco, Edgar. Mira, es impactante darte cuenta cuando tomas la decisión de hacer algo nuevo, de darte la oportunidad de hacer algo nuevo, y sobre todo, cómo puedes ir impactando en personas de todas las edades, de todas las edades, ¿eh? Porque te quiero decir que no nada más personas jubiladas como yo, quiero decirte que en mi equipo hay gente desde preparatoria hasta amas de casa y personas de mi edad. Wow, maestra, es que eso es lo que me llama la atención, porque yo la veo a usted con ese entusiasmo, esas ganas de seguir queriendo emprender y querer ayudar a mucha gente. ¿De qué es lo que usted está manejando o cómo podría alguien acercarse y pedirle ese apoyo para que le ayude usted a emprender? Bueno, mira, yo conocí una empresa que es mi empresa, ya es parte mía, la tengo tatuada, te quiero decir. Bueno, ¿qué ha pasado? Cuando yo tomo la decisión de jubilarme, ya tenía pensado eso, hacer algo, porque las personas piensan que te jubilas y ya te tienes que quedar a tu casa, a ver taranovelas o estar tejiendo, no. Darte la oportunidad. Yo creo que una de las cosas más importantes es superar esos temores. Muchas veces por miedos no haces cosas. Entonces, cuando tú te das cuenta que tienes la oportunidad de hacer otras cosas, de impactar en la vida de los demás, bueno, es genial. Sobre todo aquí, me encanta cuando tú le ayudas a las personas a que lleven un extra económicamente a su casa. Ok, maestra, y para poder apoyar o dirigirnos a esas personas y que puedan tomar la decisión de emprender, ¿qué tres consejos que usted les pudiera dar a las personas que quieren emprender? Bueno, pues te voy a decir, les voy a platicar nada más. Cuando ustedes inicien un negocio o emprendan algo, busquen un producto que sea de consumo repetitivo, que a todas las personas les guste. Y yo te puedo decir, te voy a preguntar algo, ¿tú o alguien que tú conoces toma café? Pues yo creo que todos, maestra. Exactamente, todo mundo. Eso es lo que yo vi. Bueno, todo mundo toma café. Okay. Y eso es lo que estoy haciendo. Ese es mi negocio. Eso es lo que yo emprendo. Todas las personas toman café. Conozco personas que toman de 5 a 6 tazas de café. Entonces, ¿qué hago? Bueno, si ya tomas café, pues tomo un café que les dé salud y que les reporte dinero. Ok, maestra, si usted está incursionando en el área, en la industria del café. Sí. Y bueno, pues está genial. Y la idea es cómo puede ayudar a gente a que tome una decisión y diga, bueno, estamos en un estado con un rico café y puedan participar en esa industria. ¿Qué les diría? Bueno, ¿qué te puedo decir? Tú le das a las personas que prueben mi café. Les invito a tomar un café, toman mi café, les gusta. Pero lo más importante, si ya tomas café, bueno, que ese café te pague. Un café saludable. Hoy por hoy, todo mundo queremos vernos y sentirnos mejor. Ok, maestra, no, pues le agradezco mucho el hecho de que esté aquí acompañándonos. Es una gran inspiración para muchas mujeres. Yo sé que hay personas que están viéndola y quisieran acercarse a usted. ¿Algún teléfono, algún lugar donde se puedan dirigir con usted? Sí, claro que sí. Miren, por ahí va a pasar mi cintilla. El nombre completo es Flavia Susana Rodríguez Zárate. 34 años de docente y, bueno, gozando las mieles de la jubilación. Y solamente voy a concluir con esto. Deja a un lado tus temores. Cuando te des la oportunidad de dejar a un lado los temores, allá afuera están las oportunidades para que las aproveches. Y te voy a decir, Edgar, es fácil, es simple, es café. Ok, gracias. Maestra, pues muchísimas gracias. Yo, para despedirme, nada más me gustaría, yo sé que usted ha sido una persona que se ha preparado bastante. ¿Algún libro que pudiera recomendarle a las personas que están buscando emprender? Bueno, les quiero decir, durante 34 años, planes y programas escolares. Ahora estoy leyendo Piense y Hágase Rico y es mi libro de cabecera. Ok, maestra. El doctor Napoleón Hill. Perfecto, pues muchas gracias por permitirnos este tiempo. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de poder decir que es mi amiga, conocida, pero toda una mujer. La verdad es que los esperamos en la siguiente sección y estamos aquí todos los viernes en Empresarios, Negocios y Emprendedores. Gracias.
Así es, nuestra querida amiga Irma Quintero es la patrocinadora de accesorios de la hermosa bisutería que traemos. Hoy no traigo sus hermosos collares, hoy por el atuendo, bueno, pues nos pusimos este detallito nada más. Pero bueno, en pantalla van a aparecer sus datos y bueno, se van a enamorar de cada belleza que tiene. Pero bueno, vamos a agradecer los saludos de Liz Castropola, Topacio Méndez Méndez. Gracias, qué lindas, gracias por sus palabras, nos motivan. También saludos y felicitaciones a las personas que nos siguen, todos los que nos siguen a través de la web. Amigos, muchísimas gracias y recuerden anotarse todos aquellos que van a cumplir años el próximo viernes, porque nos tienen que avisar por la red en nuestras distintas plataformas para que los tengamos contemplados y el próximo viernes pasen a formar aquí parte de la celebración, que es para ustedes nada más, para los cumpleaños, con pastelito y toda la cosa. Así es que bueno, pero vamos a una parte que me interesa mucho y es la vialidad en Jalapa. Tenemos al señor Pedro Morales Arcos, que pertenece a la agrupación cooperativa COTAX, Organización de Taxistas Anexos de Jalapa, transportistas. Cuénteme, ¿cuál es esta situación que guardan los señores taxistas, los concesionarios, con este número increíble que se nos ha inflado de manera importante? 14,000 unidades de taxis más los que se suman de trancas, que parece que ya van por ahí de los 2,000, y los de banderilla, que parece que también ya van por ahí de los 2,000 unidades, que van a poder entrar ahora sí libremente a la capital y cargar y dejar pasaje. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la situación? Porque yo la veo cada vez más grave. Son 14,000 unidades las que tenemos en Jalapa solamente y 2,000,000 de unidades en todo Veracruz, taxis y unidades particulares. Sí, le agradezco mucho por la entrevista que me están haciendo. No, de nada. Buenos días. Pues antes que nada, híjole, sí decir la verdad que nos ha afectado bastantísimo todo este incremento de taxistas en Jalapa. Nos ha reducido como el 60% de lo que ganábamos hace aproximadamente unos 10 años. Y la verdad sí, se ha ido de 10 años para acá reduciendo increíblemente nuestros ingresos como compañeros. No, cualquiera pudiera pensar que fuera por la crisis económica que vive todo el país y el Estado en particular, la capital obviamente, pero no es culpa de esto nada más, es por el exceso de unidades. Exactamente, sí, es que es increíble. Son 14,000 se van a hacer con las que se van a integrar de trancas, banderilla y Tlanehuayocan, van a ser 14,000 unidades que están circulando ya en Jalapa. Qué barbaridad, qué Estas concesiones, bueno, ya fueron dadas, fueron otorgadas. Ahora, los señores taxistas como usted, que nos hacen el favor de manejarlas y de llevarnos de un lugar a otro, ¿qué tan fiables, confiables son? Porque, pues ya ve que con esta ola de inseguridad que vivimos en todo el estado, bueno, se han sucedido cosas importantes en esa materia. ¿Qué pruebas tienen que pasar ustedes? Porque según sé, según el trabajo que se hace con ustedes, no cumple con las reglas que debería de cumplir. ¿Qué pruebas pasan ustedes para ser choferes de taxi? Se podría decir que ninguna. Realmente nada más cada 3 años pasamos un examen simple, que la verdad cualquiera lo podría pasar. De hecho, no es ni físico el examen que nos hacen, nada más es cuestión que nos dan ahí, nos dan unos consejos. Cada 3 años. Cosas que ya sabemos en realidad los que somos choferes. Cada que renovamos la licencia es cada 3 años. Cada 3 sí. años nada más. Pero sí. es algo ahí muy superfluo. No, y demasiado. Y de hecho no hay una cuestión, como le podré decir, de seguridad de cuando se sube la gente al taxi, ¿no? Se suben, decía una señora el otro día que se sube rezando y pidiéndole a Dios para que no le pase. Sí, yo creo que todos lo hacemos, ¿verdad, amigos? Toda la ciudadanía andamos con ese miedo, pero me decía que esta agrupación de cooperativa COTAX, ¿qué seguridad nos ofrece? ¿Por qué está haciendo tanto ruido? Mire, mi hermano es el que la empezó a organizar, ¿no? Se llama Lorenzo Morales Arcos, y la verdad de esta cooperativa, ahorita estamos haciendo un autoestéreo, estamos rifando
con rifas nos estamos manteniendo de los compañeros. Un accidente, medicinas que necesiten, no sé, cualquier tipo de cosa, pues el apoyo entre nosotros. Y la verdad apenas estamos iniciando. Ahora es una red, es un grupo, donde todos son, a lo mejor padres de familia o gente que sí tiene un lugar definido, una casa donde tiene familia, o sea, como mayor orientación para las autoridades, porque me parece que ese era uno de los requisitos, que los choferes que tuvieran unidad, tuvieran un hogar, porque eso era un referente de seguridad. Eso debería de ser, pero más que nada lo implementan los patrones. Los jefes lo que le dan al trabajo son los que van a checar la casa donde vivimos, con quién vivimos. Y ustedes, entre este grupo, entre la COTAX, ustedes sí tienen esos cuidados. Queremos hacerlo. Ahorita, de hecho, estamos intentando que estemos uniformados, que nos conozcamos entre nosotros mismos, porque... ¿Cuántos miembros llevan? Somos como 200 miembros ahorita que estamos de aquí, ya... De aquí de Jalapa. De hecho, yo les invito a los compañeros para que se unan a nuestro grupo y empiecen a ver los beneficios que vamos a tener ahí. ¿Cómo reconocerlos a ustedes o a qué teléfono puedo solicitar a una unidad del grupo de ustedes? En sí, pues no tenemos ese tipo de, ¿cómo le podrías decir? Como si fuera radio taxi. No lo tenemos, nada más somos una agrupación de una cooperativa de taxistas. Pues yo les voy a dar una idea, mientras para poder localizarlos y que sea un viaje seguro, no solamente de nosotros los adultos, sino también de nuestros hijos, que muchas veces son lo que nos preocupa, las jovencitas, las señoras, etcétera, los adultos mayores. ¿Por qué no ponen un teléfono de alguno de ustedes y hacen un grupo de WhatsApp y ese es el que estén pasando, que estén manejando para que la gente se entere? A lo mejor se hagan unas tarjetitas y dénselo a cada pasaje que se sube para que puedan tener el acceso a ustedes, sino cómo van a accesar a una unidad segura con un chofer de confianza. Sí, claro. Claro, se me eso sería genial, buena, ¿no? Buena idea, yo te invito, ahora que ya tengas la red mejor armada, o sea, que tengan el número, que tengan todo, te invito al programa nuevamente para que vengas a compartirnos el número y que podamos viajar con esa calma, que podamos viajar con esa confianza, amigos, porque, bueno, pues ustedes saben perfectamente que eso es uno de los temas que más nos preocupa. Ahora ya no es de que te pares donde sea y tomes el taxi. Sí, no es como antes. Ya te da miedo, ¿no? Sí, aparte que ves, por ejemplo, en Plaza Américas, en los centros comerciales y todos esos lugares, que está atascado de unidades, tienes mucha razón, hay mucho taxi, desafortunadamente no todos son seguros. Pues yo te agradezco mucho, Pedro, que hayas estado con nosotros. Te felicito, los felicito porque esta movilización la hacen de manera independiente con su propio recurso. Aún a sabiendas que el recurso que está cayendo de ustedes, pues se le queda al patrón, ¿no? Se le queda al patrón la cuota, pues está altita y bueno, no ha podido haber arreglos, ¿no? Y no comprenden los dueños de los taxis ahorita que está muy reducido el trabajo por las vacaciones. Exacto. Porque Jalapa nada más vive del gobierno y de los estudiantes. Algo implementen ustedes, sí, como sí, grupo. Algo. Son muchas cabezas, 200 cabezas más las que seguramente se van a estar uniendo. Yo creo que algo se les puede ocurrir creativo donde puedan alcanzar un mayor recurso. Sí, 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 podría pues ser. Pues muchas gracias, Pedro. Para servirme. Estamos con las puertas abiertas de Acrópolis para que estés con nosotros, hoy toca, y para que ahora nos traiga las nuevas noticias de lo que van a implementar tu agrupación. Ok, ¿sí? Le agradezco gracias, mucho por la entrevista. Gracias. Muchas gracias. Y bueno, ahora sí, no me voy a equivocar, vámonos con César Corzas y la sección de deportes. Vamos a ver qué nos dice el balón por ahí. Pues... Muy buenos días a todos, espero que hayan tenido una muy buena semana y bueno, hoy toca información deportiva, vamos a ella. Y bueno, arrancó el fútbol mexicano, arrancó la Liga MX el viernes en el partido entre el Veracruz y los Pumas, allá en el puerto, en el Luis Pirata de la Fuente. Los Pumas vencieron por 2-0 a los Tiburones. También ese mismo día, Querétaro y Atlas empataron 0-0. Otros partidos importantes que se dieron en la jornada fueron el que se dio en la frontera entre Tijuana, que derrotó 2-1 a las Chivas. Necaxa hizo lo propio como local también ante el América, mientras que Cruz Azul ganó en su regreso al Estadio Azteca con un contundente marcador de 3-0 al Puebla, resultado con la que se ilusiona nuevamente
toda la afición azul y que lo pone como líder general momentáneamente por la diferencia de goles. Los Tigres de Guiñac vencieron 2-0 también a León, mientras que Santos, el campeón, el actual campeón del fútbol mexicano, el día de hoy, viernes 27, continúa la Liga MX. Al rato en la noche, los partidos entre Monarcas y Santos y Puebla contra Toluca. Otros partidos sobresalientes en la jornada serán el que sostendrán el sábado en el Estadio Azteca, América contra Atlas, Pumas contra Necaxa el domingo, al igual que Lobos contra los Tiburones Rojos del Veracruz. Y el partido más interesante o más atractivo de esta jornada será el que sostendrán las Chivas en Guadalajara contra el Cruz Azul. Y bueno, en otra información, vamos con los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están llevando a cabo en este momento en Barranquilla, en Colombia, y donde México está teniendo una destacada participación en los primeros lugares del medallero. Muchas medallas de oro están lloviendo. Daniela Rodríguez en el taekwondo, en la modalidad de Pomse individual. El experimentado clavadista Rommel Pacheco obtuvo el oro en los 3 metros, en el salto de 3 metros, con una extraordinaria puntuación de 473.30. Otras atletas que han destacado en estos días de competencia en los Juegos Centroamericanos fue Kisia Huicho, que hizo el récord. No solo ganó la medalla de oro, sino que batió un récord en la categoría de 58 kilogramos de levantamiento de pesas, en donde logró cargar 125 kilogramos, superando los 124 de la colombiana Jenny Álvarez en Veracruz 2014. Y bueno, en otra información, se llevó a cabo el Mundial Sub-19 de fútbol americano, precisamente aquí en México, y México se quedó con el subcampeonato, ¿no? Llegó hasta la final, incluso tuvo un resultado histórico al vencer a Estados Unidos por un marcador aplastante de 33 contra 6, y bueno, finalmente perdió la final ante Canadá por 13-7, Canadá que se corona bicampeón con esto del Mundial Sub-19 de fútbol americano. Y bueno, esto ha sido toda la información deportiva del día de hoy. Que tengan un excelente fin de semana, habrá mucha actividad deportiva, no se pierdan los partidos de la Liga MX y el seguimiento de los atletas mexicanos en los Juegos Centroamericanos. Nos vemos la próxima semana en Hoy Toca, aquí por Acrópolis Multimedios. Hola amigos, bienvenidos una vez más a esta su sección Sí Comente. Y el día de hoy les vamos a hablar de un tema muy importante, que es cómo realizar nuestras metas, cómo lograrlas y alejarnos de las personas tóxicas que realmente no quieren ser plenamente felices. Y bueno, Martín, ¿qué podríamos comentar el día de hoy sobre este tema? Buenos días, Lynn. Pues muchas veces para poder lograr nuestras metas, ¿sí?, siempre va a haber gente que te diga que no se puede. ¿Sí? Es la gente que tenemos que quitar de nuestra vida, ¿sí?, por salud mental, porque a veces comienzas un proyecto y lo primero que dicen, no vas a poder, está complicada la situación. Y en este tema de hoy, que hoy nos toca hablar de esa gente que quitarla de nuestra vida negativa, que todo lo ve, que el mundo se está acabando, y no es cierto, la vida es bella. Todos los días que amanecemos tenemos la oportunidad de ser, como siempre yo lo digo, plenamente feliz, no nomás feliz, plenamente feliz, Lynn. Así es, y bueno, no hay que olvidar que la felicidad es un momento, no podemos alcanzar como la felicidad toda la vida o siempre, sino que si fuera así no la disfrutaríamos. Entonces son momentos en los que nosotros podemos alcanzar una meta, lograr algo que nos proponemos, que algo que deseamos se realice, y eso es lo que nos hace feliz, lo que nos hace entrar y decir, Dios mío, qué feliz soy, y es algo que nosotros solamente podemos percibir y es muy individual. Y como ya le hemos hablado anteriormente, pues en este tema vamos a retomar lo que es la gasolina y individual y la gasolina en este punto que sí necesitamos tomar de esas personas que nos rodean, que nos impulsan, que nos dicen, oye, sí puedes, lógralo, alcanza tu meta, y alejarnos de esas personas que generalmente siempre nos dicen, no te cambies de trabajo, no intentes cambiarte de la carrera, no cortes esa relación tóxica que llevas años ahí, ¿no? Entonces, ¿qué más podemos saber? Pues yo insisto que primero tenemos que ser honestos con nosotros mismos, ¿sí? Porque luego nos ponemos en el papel de víctima y la verdad eso no funciona, porque al final tú decides lo que quieres. Muchas veces me dicen, oye, ¿y cómo le haces? Pues nomás primero analiza la situación y dices, a ver,
a mí no me limita, yo me estoy limitando, ¿sí? Yo creo que muchas veces es que nosotros tengamos bien claro a dónde queremos llegar, que nos va a costar, sí, pero lo vamos a lograr, y por eso yo vuelvo a usar esta palabra de plenamente feliz, porque yo lo he vivido. ¿Tú, Lynn, lo has vivido alguna vez? Así es, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido total o plenamente feliz, desde que algún proyecto inicia, si tenemos una nueva relación, si entramos a una carrera nueva o si alcanzamos una de nuestras metas. Bueno, pues estamos ya con el tiempo, se nos pasa rápido este espacio, pero yo los invito a que todos los días nos pongamos esas metas cortas, personales, y lucha por ser feliz tú. Olvídate si afuera son felices o no, tú es tu compromiso el día de hoy. Así es, y bueno, entre las cosas que debemos hacer es no malgastar la energía. Siempre tenemos tiempo para descansar, para pensar, para meditar, para hablar con nosotros mismos sobre lo que estamos haciendo y si lo que estamos haciendo y en dónde estamos nos hace realmente felices. Eso es muy importante, darnos un tiempo. No hay que correr, todos llevamos un tiempo y un momento para realizarnos, para ser totalmente felices. Así, pues no nos queda más que, ¿qué más le podemos... ¿qué sugerimos para este día? Pues que se contextualicen en su hoy, en su ahora, que piensen si lo que están haciendo los está llenando, los está siendo que sean personas autónomas, cumplidas, realizadas, y si no, es ahí momento de pensar, de reactivar, de rehacer, de replanear lo que queremos, lo que deseamos, lo que sentimos, algo que nos haga felices. Si ya estamos cansados y ya no queremos, poderlo hacer, o sea, no tengan miedo. Esto es importante, de no tener miedo y, como ya lo habíamos dicho, responsabilizarnos de nuestros actos, de nuestras acciones y de nuestras decisiones. Así es, Lynn, yo creo que querer es poder. Yo los invito a que luchemos por nuestros sueños. Hasta la próxima. Hasta la próxima, amigos. No se pierdan esta sección. Búsquenos a través de Facebook. Denos like, coméntenos. Próximamente vamos a tener teléfono para que nos hablen, nos digan sus preguntas, sus quejas. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta la próxima. Buenos días, hoy es viernes y hoy toca arte y cultura. Hoy vamos a hablar de tatuajes, algo tan viejo casi casi como la humanidad misma. Los más viejos, digamos, vestigios de los tatuajes se registran en Chile, en una cultura, vaya, que estaba aledaña a la cultura de los incas, que ya, digamos, tenemos vestigios muy antiguos que marcan que ya los humanos aprendían y gustaban de marcarse la piel. Este tatuaje, que es una pintura que se pone abajo de la epidermis, en la dermis, que es por eso que ya no se quita, nunca. Hemos visto ahora que es muy popular en la gente. De hecho, en Jalapa, lo que antes era como criminalizado, bueno, algunas autoridades así lo criminalizan, pero mucha gente busca ponerse un tatuaje en su cuerpo, y por eso hemos visto que en Jalapa pululan artistas como el que hoy tenemos aquí en el estudio, Luis Viascán, que además de pintor, arquitecto, y bienvenido. Muchas gracias por la invitación, buenos días a todo el público que nos ve esta mañana. Sí, de hecho es súper interesante, a mí me encanta lo del tatuaje porque es un tema de conversación. Hasta la abuelita que no le gusta, hay gente que le encanta, hay gente que se lo haría, hay gente que jamás en su vida se pondría una pieza. Todos tienen una opinión. Eso es fabuloso. Llegas a una fiesta, a una reunión y solo dices, ay, me gustan los tatuajes, los hago y ya. No hay nada más de otro tema de qué discutir, ¿no? Tú te has posicionado mucho en este tema de tatuajes, pero sin embargo, cuéntanos, ¿cómo fue que empezó? Mira, eso viene ya desde, lo vengo platicando, ¿no? Lo comentaba el maestro en el bloque anterior. Estudié arquitectura, soy arquitecto de profesión. Después, aquí en México ejercí un par de años.
me voy a unas prácticas profesionales a Estados Unidos y allá descubro que la pintura es lo mío, ¿no? Sí, vivir del arte es increíble y dije, esto es lo que quiero hacer. De ahí solamente fue como cambiar de lienzo, ¿eh? No fue como yo quiero ser tatuador, ¿no? Yo siempre menciono que soy un artista que hace tatuaje, ¿no? En algún momento, si me deja de llenar esta vida, te lo aseguro que cambiaré a otra cosa, ¿no? Sin ofender a otras profesiones, ¿no? Pero sí estoy muy, muy comprometido con hacer lo que me apasiona, que eso es lo principal, ¿no? La arquitectura me fascina, ahí encuentras a los mejores personajes de todos, por eso creo que no me dejará mentir el maestro, la arquitectura es bellísima, ¿no? Y la tendencia que tiene hacia las artes, te puede mover desde lo artístico hasta lo técnico, construcción, gobierno, hay todo, ¿no? Y eso precisamente cuando estoy en la facultad, gracias al arquitecto Carlos Caballero, que él fue el que tomé una clase de historia del arte, ¿no? Ahí me presentó a Caravaggio. Al momento de que conozco Caravaggio, ya, todo voló ahí, ¿no? Conozco la obra de Bernini, Borromini, todos los italianos que me vuelan la cabeza, ¿no? Entonces fue como decidir, de aquí soy. Y ahora que estoy en el mundo del tatuaje, también es una actividad ya artística, ¿no? Ya sí, es como, sí, ya en este momento es prácticamente como usar ropa de diseñador. Prácticamente, sí. Tienes que buscar, ya cada quien busca a su artista, ¿no? Claro, oye, y no fue difícil, digamos, ese cambio. Bueno, sigue siendo un artista, nada más que el lienzo, en lugar de tener una tela, ahora es la piel. Y ahí no hay vuelta de hoja, con el lienzo puedes modificar y cambiar. Pero ¿y en la piel? Cuéntame, ¿qué usas? ¿Cómo es tu taller? Pues mira, en ese punto, la tecnología que hay alrededor del ambiente del tatuaje es enorme, ¿no? Las máquinas, el material, las tintas ya se sofisticó mucho esto, ¿no? Ya no es como antes que se creía que era muy rudimentario. No, ahora la tecnología que hay sobre las máquinas es increíble, ¿no? Ya hay modelos cada año, van presentando nuevas alternativas, más precisión, más potencia. Entonces cada quien igual es como trabajar con tu gama de pinceles y es lo mismo, ¿no? Así vas como adaptándote a tu forma de tatuar, ¿no? Yo lo veo, yo no digo que tengo un estilo, porque yo lo planteo más como valores. Qué es lo que te va diferenciando de otros, ¿no? Tienes tus valores estéticos, de imagen, de concepto, inclusive cosas que me enseñaron en la facultad, las aplico para vender un tatuaje, ¿no? Que al final es eso, ¿no? Poder vivir de esto y vivir bien. Aparte, se ha vuelto un mercado bastante cotizado. O sea, hay artistas casi como estrellas de rock. Podría decirse, ¿no? Mira. Sí, los medios y más que nada shows, así televisión, ha hecho que el artista del tatuaje se vuelva así súper masivo, ¿no? Y redes sociales, obviamente, deja mostrar mucho su trabajo. Sí. Me decías antes de entrar a cuadro que era difícil el efectuar el trabajo precisamente porque había mucha competencia. Sí y no, realmente sí en este momento hay muchas, muchas personas que se dedican al tatuaje, eso es un hecho, ¿no? Y porque se ven por la línea de que es una actividad que deja dinero rápidamente, ¿no? O sea, hay muchas personas que solamente teniendo una máquina cualquiera se ponen a trabajar, ¿no? Y desgraciadamente en ciertos rangos de edades sí solamente buscas rayas, solamente quieres tener algo, pues, ¿no? Ya cuando vas creciendo y vas valorando que esto es arte, ya necesitas como invertirle un poquito más al artista que te va a trabajar, ¿no? Bien. Sí, y eso está genial porque al final puedes diferenciarte mucho, puede haber mucho que haga, cualquier tipo de cosa, pero la gente al final te va a buscar por lo que tú tienes, ¿no? La pasión que le pongas. Claro. Sí. Oye, Luis, pues muchas gracias. Lamentablemente el tiempo se nos fue y el tema es muy apasionante como para quedarse, vaya,
¿qué te puedo decir? De todos modos, muchas, muchas gracias. Tan hermoso, qué tema tan bonito, Héctor. Hola, ¿qué tal, Pati? Hola, Edgar. Es un Héctor, gusto. Es un placer tenerte, recibirte en este programa. Qué bueno que estás con nosotros, señoras y señores. Tenemos y además recibirlo con ese Héctor tema tan bonito. No, padrísimo. Fíjate que es un tema de Armando Manzanero, ¿sí?, y de Lisette. Fue para una telenovela igual, del mismo nombre, nada personal, en el 96. O sea, ya, wow, ya tiene, o sea, un ratito. Sí, recién. Ayer. Recién, amigos. O sea, no hay por qué espantarse, pero realmente, pues, del maestro Armando Manzanero no podía hacer otra cosa más que fuera un hitazo, un éxito en su momento. Y si es cierto, sí, abanderó a esa novela tan importante de nada personal. Que todos, tan exitosa. Todos todo queríamos el mundo ser la, veíamos. La Ana Colchero, sí, ¿verdad? Sí. Fíjate que fue de las telenovelas de TV Azteca que le quitaron bastante rating a Televisa. Fue un fue de las primeras, ¿verdad? Era como la tercera. La cuarta, mirada de mujer también que fue un exitazo. ¿Qué tal? No, ¿qué tal mirada de mujer? Oye, que sí, esa novela también de mirada de mujer, qué inspiradora para las mujeres maduras, ¿no? De que, oye, la vida no se acaba en los 40, 50. No, al contrario. Sí, no. Empiezas a vivir. Inicias. Digo, Héctor, o sea, tú perteneces a otra generación. Pero bueno. Pero es bueno saber que para allá también hay más vida. No, no, no hay. La diversión. Y bueno, y ¿saben qué? Las ganas de vivir y las ganas de pasarla de bien, de amar y de emprender y de hacer todo en la vida jamás se acaban. Y bueno, queda demostrado justamente con el gran maestro Armando Manzanero, que ahora parece que nos va a grabar va a darle más temas a Luis Miguel, ah, sí, con este renacer que tuvo, ¿no? Con el sol. Con la segunda vuelta. Sí, sí. Bueno, que ya de sol como que ya. Ya se eclipsó. Oye, se eclipsa. No hoy. Sé si sí lo viste en las últimas tomas que le hicieron. Híjole, yo sí siento bien feo. ¿Cómo está decaído? No es cierto, pues ya es con que, Netflix y toda la nueva serie, yo creo que bastante se hizo en la cara y se ve mejor, ¿eh? Parece que tiene su tercera vuelta. Es que yo creo no que es se en pasó. La segunda, la tercera, no, ese, no, oye, no, ¿qué tal ese? No, pero deja, se pasó de Botox o de algo, que ya ahora sí, ya está el Botox muy ya inflamado, pasó. ¿No? Está hinchado. Está como solecito, así, redondo. Está como, pues ajá, más ahora bien, sí. Ahora ya no es el sol porque brilla. Porque brilla. No, por ahora es por redondo. Ya amarillo, ¿no? Todo llenito. Entonces está como mango. Todo llenito. Sí. Pero bueno. Sí. Pero cuéntanos, Héctor, ¿qué tenemos? Bueno, tenemos las noticias más importantes de la semana. A ver. Vamos a empezar con Donald Trump. Fíjense que destruyeron su estrella del Paseo de la Fama. Bien hecho. Sí. ¿Qué tal? Sí. Para que se le quite. No, pues es que sabes que ha habido muchísima controversia con respecto a él como presidente, pero hay que saber que también fue una celebridad por el reality en del el aprendiz, mundo ¿no? empresarial. Claro. Y los ahorita muchas personas quieren hacer ahí sus declaraciones políticas. Entonces lo han roto, le han puesto un pequeño muro, pero pues amaneció el día miércoles con la estrella destrozada por un pico y el mismo que wow lo hizo fue el que denunció y se entregó a las horas. Entonces, ay, como siempre los americanos. Ay, no, dramáticos. No sé si era por llamar la atención o algo, sí, para un chavo de 24 años, entonces hay que tenía pensarle que ser también. Tenía pancheros. Que ser. Sí, pancheros que quieren sus 5 minutos de fama. Y bueno, aprovechan. Bueno, pero no fue mala idea haberle roto su estrella, ¿no? Aparte de que se la estrellaron. Imagen, pues ya la tiene toda destruida. Se la estrellaron. Se la estrellaron. Sí, debemos decirlo, amigos. Sí. Y fíjense cómo tiene una cosa que ver con la otra. Justamente lo que hablaron hace rato en la sección Martín y Samara, de eso de la gente mala onda, mala claro, vibra. Claro, la vibra. Sí. Lo que se hace se paga. Sí. Y ahí está. Pero bueno, ¿qué bueno más? Míralo, ahí lo tenemos, ¿eh? Sí, ¿qué tal? Sí, está completamente destrozada, ¿eh? Lo más chistoso, ¿sabes qué fue? Que las personas del Paseo de Hollywood no lo detuvieron, ¿eh? Pero no, pues que le aplaudieron. ¿Seguimos lo con los Trump, les parece? Sí, claro. Sí. Ahora Ivanka Trump también hizo controversia porque cerró mi su amiga. Línea. Tu amiga. Cerró mi su amiga. Línea. Ay, mi amiga. Eres muy internacional. No, pues sí. Digo, si a esas vamos, ahorita les digo quiénes son mis amigos. Yo no sabía que era la Kardashian. Ay,
La Kim, sí. No, pues lo sé, sobre lo todo. Sé, amiga. Sí. Yo me conformaría con la amistad bella de una gran mujer como es J-Lo, que la admiro tanto. Nada más. Uy, mi íntima, la acabo de peinar ayer, amiga. Ay, lo, sí. Me hubieras avisado. Te voy a llevar para que la próxima, sí, para sí, que veas. Sí, sí, sí. Sí. Pero bueno, ¿qué pasa con Ivanka? Ivanka, pues nada más cerró la tienda porque sus aspiraciones políticas dicen que es más importante ahorita en este momento. Ya vas para allá, chiquita, ya, hija de tigre pintito. No, eso no me agrada mucho. Yo creo que no. Y lo mismo pasó en nuestro país con varios artistas. Claro. Que ahora ya están como en la política, ajá, como gobernadores. No, lanzaron a un montón, sí, de actores, actrices. Que y... ni al caso. Yo, ahí sí, vaya, sí, no, que no. Si se enojan o les queda mal, pues lo siento. Pero la verdad es que yo no veo el caso de gente inexperta, gente que no tiene carrera política. Que esté dirigiendo. Cuando nuestro, claro, país está como está y realmente necesitamos un cambio, una transformación, ¿no? Y sí, no, claro, es desde ahí. Pero bueno, ya, después. Okay. Sigamos. Seguimos. Ajá. Con Demi Lovato. La internaron por sobredosis. Fíjate que estas chicas ex Disney siempre han tenido como una serie de problemas, ¿no? Salen en Disney una imagen súper buena y de ahí rompen con esa y empiezan con sus problemas reales, sí, con la parte de la presión que ejercían. Sí, es ella, la estamos, ajá, viendo ahorita en pantalla. Pues ella tuvo muchos problemas, sobre todo por su peso, por la aceptación del público, y empezó a lanzar un mensaje positivo sobre aceptarse a sí misma. Una latina tan hermosa. Sí, bonita. ¿No? Hace un mes sacó un tema, se llama Sober, que es sobria. Y hablaba sobre que había recaído. Y entonces el día, en esta semana, pues volví a entrar a la rehabilitación. Y se supone que unos amigos, oye, le dieron la droga. Entonces sí, es bastante, pobre, penoso, ¿eh? Fíjate que es por ahí donde, sí, siempre, ¿no? Tú puedes tener las mejores intenciones, estás en rehabilitación. Y no falta el grupo de amigos, claro, que ya tienen sus costumbres determinadas. Y que, bueno, te vuelven a involucrar. ¿Y qué pasa? ¿No? Y tú te involucras y te metes en ese mundo sórdido de las drogas. Yo creo que es... justamente porque es más fácil seguir costumbres malas, o sea, que las buenas. Que las buenas, sí, ¿no? Sí. Tiene mucho que además, ver. Además, la gente que te rodea te absorbe. Claro. También. Sí. Bueno, hay otra chica que es Disney, así, rapidísimo les cuento que Debbie Ryan, una que estuvo en una serie actual que se llamaba Jessie, sacó una serie en Netflix, se llama Insaciable. Pues ahorita que está creando controversia porque habla sobre una persona que era gordita y se volvió delgada. Ajá. Y quieren boicotear la serie para que no salga. Entonces, no sé. Pero se volvió delgada porque por ejercicio, porque se pegó, le pegaron en la boca y no pudo abrirla durante una. Ah, se la cosió. Ese estuvo mejor, mira. Sí, ya ves. Le pasó lo que a mí. Me cosí la boca. Yo me cosí la boca, sí, así. Genera controversia porque ahorita estamos con lo políticamente incorrecto. Entonces, dicen que no pueden burlarse de los gorditos, pero las personas de la serie le piden que le dé una oportunidad, que primero la vean, porque están hablando de que a partir de una imagen física bonita no significa que ella esté bien. Entonces, no sé, ¿ustedes qué piensan? ¿Hay que dar una oportunidad a la serie? No, claro, vamos a verla. Sí, yo creo que sí. ¿No? Sí, además, sabes que yo creo que también debemos, sí, de aprender justamente a ser críticos, claro, y a separar lo bueno de lo malo. Y bueno, ojalá que todos pudieran hacerlo, ¿no? Sí, y aparte el humor está para eso, ¿no? Hay humor negro, hay humor blanco, sí, y hay que divertirse, sí, con, la, claro, con las, sí, cosas. Yo estoy, la vida es para divertirse. Sí, claro, pero bueno, sí, no sé qué vayan a hacer este fin de semana porque las pachangas. ¿Qué tal? Están... No, ¿qué vamos a hacer? Espérate, Misión Imposible. Ay, Misión Imposible. Eso. La sexta entrega, sí, de Misión Imposible con Ethan Hawke. Y la nueva adquisición de Henry Cavill. ¿Qué tal? Entra como doble agente, entonces hay que verla. Yo la verdad no la he visto, pero estoy esperando este fin para ir a verla. No, pues vamos a estar ahí seguramente. ¿Qué día va a ser el estreno? El estreno ya fue. No, ya fue. Ahorita empieza. Ayer el estreno. Sí. Ya está en cartelera, entonces sí, pues hay que ir, oye, los, no, personajes pues de siempre y la adquisición nueva, entonces a ver qué tal resulta. La película tiene muy buenas críticas en Rotten Tomatoes, pero pues hay que verla también nosotros, ¿no? Y empezar, no, pues vamos, a ver, y qué les parece si la vemos y ya comentamos. Vamos, claro. Aparte de todo, yo leí, estaba escuchando a Henry Cavill que decía que le había aprendido mucho a Tom Cruise. A Tom Cruise. Es que, sí, Tom Cruise hace sus escenas de riesgo, sí, todas, ¿eh? No usa dobles. Sí. Entonces es como nosotros, nos arriesgamos. No, si vieran, estamos, sí, en el tercer piso. Sí. Y a veces queremos llegar al primero y nos lanzamos, sí, una cuerda. Ya aquí practicamos toda clase de deportes. Claro, hasta extremos. Estamos haciendo, sí, unas piernotas, amigos. Qué bárbaros, nos, o sea. Sí. O sea, de verdad, ¿eh? Aquí no las, nos sentamos para no causar envidia. No las quisieron lucir mis compañeros, pero yo sí dije, yo sí las voy a lucir hoy. Así es que, bueno, yo sí me arriesgué. Pues, amigos, nos vemos la próxima semana. A ver, voy a mandar, antes de que me... Corten. Voy a mandar los saludos. Alejandra Bernabé felicita al programa y a la maestra Flavia, que acaba de estar en la entrevista con Edgar Landa. Yuri Aeldia felicita al programa Hoy Toca y a Pati Tejeda. Gracias, Yuri, hermosa promotora cultural.
muy importante de nuestro Veracruz. Esparza Dan felicita al programa Hoy Toca. Amigos, muchísimas gracias porque sus saludos nos motivan. Díganos qué les gusta, qué les gustaría ver, a quién quisieran ver acá en entrevista. Y recuerden, los cumpleañeros del próximo viernes están invitados a venir al programa. Anótense en el transcurso de la semana por nuestros canales para que vengan a celebrar, que aquí el pastel nosotros lo vamos a poner. Claro. Edgar dijo que va a traer el pastel. Yo traigo las velitas. Las velitas. Ah, esto es refresco. Por allá, nuestro asistente de producción, Mauricio, dijo que él también va a traer, creo que el refresco. Allá las papitas Samara. El caso es que vamos a armar aquí una fiesta infantil. La fiesta y la pachanga. Como fiesta bueno, infantil. Bueno, los payasos sí, nos también, faltarían. También. Bueno, sí. Pero ya nos queda poco, amigo. Nos vamos con un corte comercial. Regresamos. Soy Juan Baizabal y los espero de lunes a viernes en punto de las 6 de la tarde aquí en Vivo Veracruz. Amigos, nuevamente, y ahorita vamos a estar en una sección que se llama Mundo Místico con Edgar Jerezano. Es un placer tenerte aquí. Nos dicen que acabas de regresar de Israel, una ciudad totalmente santa, y ¿qué nos puedes contar? Hola, Samara, muchas gracias. Efectivamente, tuvimos la oportunidad de hacer un viaje místico a Israel, que es un lugar pues muy mencionado, por ejemplo, en la Biblia, es un lugar muy espiritual, y visitamos lugares históricos con interés cultural y espiritual. Así es, nos dices que visitaste Belén, el que ve Raquel, que es un lugar de descanso de la matriarca Raquel. ¿Qué nos puedes comentar de él? Claro que sí, mira, en Kabbalah, en espiritualidad, es costumbre de visitar tumbas de algunas personas que en su vida se destacaron por su desarrollo espiritual, ya que se considera que sus tumbas flota una parte de su alma. Esa alma se llama su nefesh, y cuando tú vas allí puedes conectar con esa energía y recibir bendiciones y a su vez enviar a otras personas. En este caso, la matriarca Raquel es considerada la protectora del mundo. Ella siempre rezó a Dios porque sus hijos estuvieran bien, y nosotros cuando vamos allí pedimos bendiciones para la familia y para nuestros hijos. No, hombre, qué lugar tan majestuoso, qué bella oportunidad de haber podido, número uno, pisar esa tierra, ¿no? Número dos, llenarte de bendiciones, de buena energía, rodearte de amor, sobre todo, ¿no? Y de todas estas peticiones que hacen las gentes, ¿no? Y bueno, también nos comentas que visitaste el monte de Hebrón y la cueva de Magpela, y el lugar de entrada y salida de las almas al mundo. Eso me llamó muchísimo la atención porque es un lugar totalmente energético, ¿no? Que de trascendencia también. Efectivamente, son lugares muy mágicos, llenos de una energía especial que a uno lo sensibiliza y estremece. Y en ese lugar, un día Abraham, el personaje bíblico, el patriarca, iba caminando, se ve que era clarividente, porque vio una luz que se metía a una cueva y la siguió.
y vio que ahí estaba la tumba de Adán. Y él acababa de morir su esposa y compró esa cueva precisamente para enterrarla. Entonces hoy día ahí descansan Abraham y Sara, Isaac y Rebeca, Jacob y Lea. Y todos esos personajes están representando, aparte de personajes bíblicos, representan también cualidades. Abraham es la cualidad del amor, Isaac es la cualidad de la disciplina, Jacob es la cualidad del equilibrio. Y cuando vamos a esos lugares, lo que vamos no es tanto a visitar una tumba, sino a cobrar conciencia de que esos seres y esas cualidades residen en nosotros y que las podemos despertar. Por otro lado, ya ves que mucha gente cuando tiene una especie de muerte clínica y regresan a la vida, dicen que ven un túnel de luz y que se van hacia el que los atrae. Bueno, los cabalistas dicen que ese túnel que se ve conduce a la cueva de Machpelá, y porque es el lugar donde entran las almas al mundo y donde salen también al morir. Eso es un tema demasiado interesante, de mucha fuerza, ¿no? Espiritual, energético, y que al mismo tiempo, ahorita que mencionas todas las cualidades que podemos encontrar en estos personajes bíblicos, ¿no? Nos hacen tal vez recapacitar, ¿no? Y retomar qué es lo que a la humanidad nos hace falta, ¿no? Porque el amor debería ser una base fundamental que no se debería de perder, el compromiso, ¿no? También la constancia, esa fuerza. Entonces, dinos tú, ¿qué viviste, qué sentiste estando ahí enfrente de las tumbas, de poder pisar esa tierra, ¿no? Y claro que sí. Mira, precisamente han estado pasando ahorita las imágenes, sí, las fotos, ¿verdad?, de los lugares que se visitaron. Y como tú dices, son lugares mágicos, son lugares especiales que están constantemente siendo visitados por camiones y camiones de turistas de todo el mundo. Es como una especie de romería. Y ese edificio era una cueva originalmente, luego un emperador otomano construyó un templo palacio, ¿verdad?, alrededor, y la gente se reúne en una esquina precisamente de ese lugar, de ese monumento histórico, y ahí van a tocar y a poner la frente, porque como te digo, es un poco como regresar a la fuente. Por ahí entró tu alma a este mundo, y también por ese va a ser el lugar por donde tu alma regresará de nuevo a los mundos superiores. Ahí están, mira, esa esquina, sí, es precisamente donde se llama, se dice que ahí hay un portal energético, que es por donde entran las almas al mundo. Ese lugar se llama la cueva de Machpelá. Ahí estamos viendo fotografías de las tumbas de los patriarcas, en este caso son Abraham, Sara, que finalmente representan la compasión, la capacidad de despertar nuestra capacidad de sentir compasión y amor por todos los seres. Y bueno, esa vendría siendo, esa es la tumba precisamente de Raquel. Allí va mucha gente a pedir por su familia, por sus hijos, protección, salir adelante de los problemas que se puedan tener. Y las fotos que estamos viendo son de cosas que están ahí en ese sitio. Esta que está aquí es la puerta de entrada al camino espiritual. Son dos como columnas que marcan el viaje precisamente a Belén, y se dice que también es la entrada al camino de crecimiento espiritual. No, hombre, pues qué fortuna de haber podido llegar a esos lugares, de estar ahí. Y bueno, espero que podamos tenerte otra vez aquí hablándonos sobre esta sección, sobre estos temas tan importantes, tan trascendentales también, que nos hacen retomarnos, ¿no? Tal vez detenernos un poco y recobrar ese aspecto espiritual que todos tenemos, ¿no? Y que a veces dejamos de lado. Efectivamente, cuando se hace un viaje se hace en lo interno y en lo externo. Totalmente. Israel representa nuestra propia alma. Entonces, viajar a Israel es ir al encuentro con tu propia luz. Así es. Entonces, ¿nos puedes dar algún teléfono para todos los que nos están viendo, que claro quieran que contactarte? Sí, con todo gusto, 2281-247-147, donde quedo a sus órdenes para este tipo de temas. Ok, ¿no lo podrías repetir un poco más lento, por favor? Claro que sí, 2281-247-147. Ok, están ahí sus teléfonos, amigos, cualquier duda, cualquier cosa que quieran preguntarle, comentarle, ahí están sus teléfonos. Los seguimos esperando en las próximas secciones, porque vamos a seguir hablando de este tema tan importante y de esta espiritualidad que tal vez nos hace muchísima falta. Y bueno, vamos ahora a un corte comercial y los esperamos aquí.
Bueno, amigos, pues los que no ven aquí presentes es porque andan de viaje, andan trabajando, están cumpliendo con otras obligaciones y bueno, pero de todas maneras nos da mucho gusto que todo el programa han estado con nosotros, sus comentarios y sus puntos de vista. Quiero comentar que nos dice Yuria Eldia, nuestra queridísima amiga, promotora cultural, nos manda saludos, pero también nos dice que invitemos a Renata Vega, que está representando Veracruz en Tlaxcala, con una exposición itinerante, pero con todo gusto, Yuria, si nos haces favor de pasarnos el contacto ahí mismo por la red, y nosotros nos vamos a poner en contacto y vamos a invitarla, pero por supuesto que sí, cuenta con ello. Saludos al doctor Carlos García Méndez, el presidente del Grupo Acrópolis, acá. Doctor, muchísimas gracias por estarnos viendo. Saludos de parte del licenciado Saúl Donaldo, y saludos a María Presentación Regueira López, que también nos está representando a los poetas veracruzanos de la Academia Nacional de la Poesía del municipio de Jalapa, nos está representando en Tehuacán. Y bueno, que de verdad es bien importante estas presentaciones, este intercambio cultural que se hace con otros municipios. Y ella está ahorita pugnando porque el nuevo gobierno tome en cuenta una iniciativa que ella trae muy importante, un proyecto muy padre que nos va a beneficiar a todos los artistas veracruzanos. Así es que bueno, un aplauso para María. Como promotora cultural. Pero bueno, yo me quedé, fíjate Edgar, yo me quedé con algunas cosas y yo vi que tú también. Yo también picadísimo con la sección de Mundo Místico. Sí, con de el verdad, maestro, sí, con el gran maestro. Hay que maestro. Sacarle el jugo a sí. toda esa sección no, yo, al maestro. Ya no lo sí, dejamos no. ir al maestro. Sí, claro. Es su quiere. Sección sí. aparte, pero ¿saben qué, maestro? Que después de este viaje tan importante que haces tú, yo me quedé con la pregunta, bueno, tú tienes una escuela. Efectivamente, sí. Tienes una escuela donde impartes diferentes cursos. Así es, de espiritualidad y esoterismo, astrología, cabalá, tarot, feng shui, angelología, numerología, cosas así. No, increíble. ¿Qué te hace estar yendo tan seguido pues al otro lado del mundo? Pues es una búsqueda personal, ¿verdad? En la búsqueda de nuestras raíces, nuestra fuente, conectar con la luz, acrecentar el nivel del alma también. Se claro. dice que quien va a Israel recibe un nivel adicional de alma para su crecimiento en todos los aspectos de la vida. Qué importante es. Sí, ahí hay una puerta que se llama la puerta de Sion, que al cruzarla de afuera de la ciudad moderna de Jerusalén a la antigua, cruzarla de ida y vuelta, se dice que en ese momento recibes un nivel extra de alma. Eso es hermosísimo. Hay que ir. ¿No? Fíjate que sí. qué importante sí. es, sí es claro. cierto, y qué importante es Martín, así Samara, cubrir esa parte sí. del ser, ¿no? Esa parte tan importante que no todo es piel y lo que se ve por fuera, ¿no? Lo que realmente se... Lo que va a trascender, cultivarlo, claro. prepararlo. Así es. ¿Vas a mandar algún saludo o algo? Veo sí, que yo quiero seguir nuevamente a Pantaleón, a Joaquín, a Juliana, a los cumpleaños, nuevamente felicitarlos. Felicidades. Por hoy su día. Yo tenía una tía que se llama Pantaleona. Ah. Y de veras dije ese nombre, como que qué bueno. Pero no le decían de cariño Panta. Le decían Panta. Sí. Ay, así no. menos mal que acá no estamos sí. ningún Panta, pero no. imagínense. Así es. Manos que tenemos puestos. Bueno, el maestro Edgar Jerezano ya les dio, no sé en qué cámara ando, ya les dio el teléfono a cuadro para que cualquier cosa se puedan inscribir con él, alguno de los cursos, talleres claro que das que sí. de preparación, que es tan importante, amigos, pero somos tan así, tan de verdad, tan lo nuestro es nuestro, que así ya lo tenemos es, acá sí. y en los distintos programas nos vas a estar dando tips, claves sí. para que nosotros podamos justamente fortalecer el espíritu, el alma y podamos tener un crecimiento. De hecho, un tema importante de hoy era el estudio del eclipse. Así no sé es, si claro. Marco lo tocó, pero ojalá haya hablado de ello. No lo tocamos, rapidísimo, maestro, pero a ¿qué ver. Nos puedes decir? ¿Qué nos puedes bueno, simple y sencillamente que no nos espantemos porque claro. no es visible en México. Claro. El eclipse sí. de luna afecta a las mujeres, sí. a las masas, al pueblo, pero principalmente en los sitios donde es visible. Claro. Aún así hay nombres de Dios que se meditan como protección. Así es. En mi página de Facebook, ahí subí hoy los nombres que se meditan. Ay, no, de pero protección. Comparte, ¿cómo te Nada encontramos? Nada más me buscan como Edgar Jerezano en Facebook y se dan así de fácil.
y ahí está la información. También hoy es el Día de las Almas Gemelas y subí una oración para invocar al alma gemela. Okay. ¡Genial! ¿Qué tal? Hablábamos justamente de ese tema hace unos momentos al iniciar el programa, de justamente del yo decía, el alma gemela no es lo mismo que el tótem. No, nada que ver, es con el que tú naces. No, o sea, vamos, no, pero es que sí, o sea, acuérdate que el tótem es un animal. Sí, sí, ¿no? Es un animal sagrado, es un animal que llega contigo, que es tu otra parte, ¿no? Pero es que tu alma se queme la ver, maestro. Bueno, lo que pasa es que cada persona tiene relación con alguna piedra, con alguna planta, con algún animal, ¿sí? Pero en este caso es con una mitad tuya. ¿Cómo saber eso? ¿Es por signo? ¿Es por edad? ¿Es por el día que nací, la hora que nací? ¿Cómo sabemos cuál es nuestra alma gemela? En los mundos superiores hay una sola alma que cuando baja este mundo se divide en dos. Al principio se encuentran fácilmente, pero por los errores cometidos en la vida, hace más difícil que vida tras vida se puedan encontrar. Se separan. Se separan, exactamente. Y cada vez que encarnan se buscan y se buscan, pero si han cometido muchos errores, eso hace difícil encontrarse. Una oración para encontrarla y está en mi página. O sea que cuando hablamos como de esta alma gemela es nuestra pareja como de vida real, otra persona. Si tu alma gemela es la otra parte de ti, tu complemento, o sea, eres tú mismo, pero en aspecto masculino o femenino. Y no hay relación equivocada, todas las relaciones son de crecimiento. El alma gemela es casi cuando se encuentran, es como un poco como si fuera la última vida. Okay. Es una relación de crecimiento, de empujarse uno al otro. Yo creo que es conocimiento, es ir practicando, es ir aprendiendo, es ir quitando del camino hasta encontrarla, ¿no, maestro? Definitivamente. Héctor así Iván, es. ¿Qué opinas de esto? Pues, te veo así como que quiero hablar. Quiero aprender y quiero hablar y quiero decir. No, realmente me quedo fascinado porque tenemos una idea equívoca, ¿no? Del alma gemela, es esta parte fantasiosa de la otra mitad, la media naranja. Sí. Pero es más allá, entonces, sí es interesantísimo, voy a checar en la página porque me quedé así como. Yo quiero saber cuál es. Yo creo que es bien importante, fíjense cómo todo tiene que ver con el ser humano y con lo que nos impacta y nos mueve y nos preocupa muchas veces. Yo creo que sí es el momento, maestro, de tu página se va a saturar seguramente. Edgar Jerezano, en Facebook lo encontramos para saber justamente cuál es nuestra alma gemela y todos podamos mejorar, porque de eso se trata. Edgar. Así es, se dice que la mujer ya está lista para encontrar su alma gemela y el hombre no, porque el lado femenino... Pues, chicas, no, vénganse. Hay que checarla. Vamos con todas las mujeres, ¿eh? Ya, definitivamente, sí, maestro. Claro, sí. Pero sí, lo encuentran en Facebook, Edgar Jerezano, y a nosotros nos van a encontrar en las réplicas del programa en Hoy Toca MX por la plataforma, obviamente, de Facebook y también por Acrópolis Multimedios en las repeticiones. Amigos, aunque nos vamos, no dejen de escribir sus comentarios que nosotros vamos a tener ahí en cuenta y los vamos a estar contestando para alguna de las secciones, alguna duda, sugerencias, algo, nada más que no sea que cambien de conductores, pero todo lo demás se acepta. Todo lo demás se acepta. Adiós. Amigos empresarios, si quieren anunciarse, este es el espacio perfecto. Cumpleañeros, síganla pasando padre y felicidades. Hoy toca ser feliz. Nos vemos próxima semana. Hasta luego. Adiós. Chao.